Matemáticas 1. Bloque 2. Secuencia 14. Sesión 4. Programa 14. Justificación. El cálculo de áreas y de perímetros es muy útil para resolver diversas situaciones cotidianas. Por ejemplo, para calcular con mayor exactitud la cantidad de pintura que necesitamos al pintar una pared, una fachada o nuestro salón de clases. Para estimar cuántos árboles plantar en un terreno, o bien si queremos saber la cantidad de alambre que necesitamos para cercar una huerta o un corral, entre muchas cosas más. Pero, ¿cómo podemos hacer estos cálculos matemáticos? Planteemos problemas para justificar fórmulas de área y perímetros. ¿Les gusta el arte? Algunos pintores y artistas plásticos han utilizado figuras geométricas para crear sus obras. Uno de ellos, Vasily Kandinsky, utilizó colores y figuras geométricas para representar lo que no podemos ver a simple vista. En esta obra llamada Diagonales Paralelas, Kandinsky utilizó muchas figuras geométricas. Una de las figuras que utiliza en esta obra es el trapecio. ¿Qué les parece si jugamos con este trapecio para recordar cómo se obtienen las fórmulas que nos permiten calcular las áreas de los polígonos? Una manera de calcular el área de este trapecio es convertirlo en un triángulo. Si tenemos el punto medio de uno de los segmentos laterales, indicado aquí como M, y trazamos una recta hacia el vértice superior opuesto, sabremos dónde cortar este trapecio para modificar su forma. El triángulo que queda arriba lo colocamos en una nueva posición, tal como se ve en la imagen. El área de un triángulo se obtiene multiplicando base por altura y dividiendo entre 2. Para obtener la base de este triángulo, hacemos la suma de la base inferior, marcada como B2, más la base superior del trapecio original, marcada aquí como B1, tal que nuestra fórmula aparece así. La suma de las dos bases por la altura entre 2. Según los expertos, la geometría es la base de cualquier obra pictórica. Algunas veces el pintor ordena los elementos en función de un eje de simetría y los distribuye de manera ordenada a su derecha o izquierda. También distribuye las formas sobre el lienzo siguiendo diferentes fórmulas de composición. Así, los elementos se ordenan en función de figuras, como círculo, óvalo, triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono, rombo, octágono, entre otros. Algunas veces de forma individual y en otras utilizando varias de estas figuras. El pintor español Pablo Picasso, creador del cubismo, también retomó las figuras geométricas para representar las emociones del ser humano. Para recordar cómo se encuentran las fórmulas que permiten obtener los perímetros, retomemos uno de los triángulos de la pintura. Si sabemos que el perímetro de un polígono es la suma de las longitudes de sus lados, o sea, las líneas que enmarcan a la figura, ¿cuál será la fórmula para calcular el perímetro de un triángulo cuyos lados miden 5 centímetros, 6 centímetros y 7 centímetros? La fórmula sería B más C más D, o 5 más 6 más 7 igual a 18. Pero si el triángulo es equilátero y sus lados midieran 4 centímetros, la fórmula sería A más A más A, o sea, 4 más 4 más 4, o 4 por 3. ¿Qué otros polígonos conocen? ¿Cómo justificarían la obtención de las fórmulas de perímetro y área?